hija, qué emoción es poder expresarte este amor que te tengo, sabiendo que te fuiste de los 2 años desde Arica. Me acuerdo cuando estaba más chiquitita, tenía 6, 7 años, y en Mendoza, ¿te acuerdas que yo tocaba el piano? Y tú siempre alrededor mío bailabas y te entretenías. Quisiera estar contigo en estos momentos, abrazarte y apoyarte. Sé que tienes mucho talento, eres maravillosa, eres una hija extraordinaria. Estamos muy orgullosos por ti, así que dale todo el ánimo al mundo y nosotros estamos contigo. Un besito grande. Mi madre te quiere mucho. Hola, mi nietecita, te mando un gran saludo aquí de Arica, de distancia. Tú sabes que te quiero mucho, te deseo lo mejor, que tengas suerte. Hija, no puedo dejar de despedirme de ti sin antes poderte regalar, con todo mi amor y todo mi cariño, para ti, una pequeña sorpresa que te tengo. Y para ti, hija mía, con todo mi amor, Ave María. Tú sabes que yo la quiero. Te amo con todo el alma. Beso, mi reina. ¿Te sorprendió ver a tu papá? Sí. Te quiero mandar un saludo enorme. Y que yo también lo amo un montón. Tu papá significa mucho para ti. Lamentablemente, por esas cosas de la vida, han estado varios años separados, pero se vuelven a encontrar cada vez que pueden. ¿Qué representa tu padre para ti? Mucho, toda la beta artística y todo, siempre mi papá apoyándome de lejos, por teléfono o como sea, enseñándome todo lo que sabe y todo el apoyo que me han dado siempre. Es hermoso, los amo a todos ellos. ¿No te lo esperabas? ¿Te llena de energía esto? Sí, sí, muchas gracias. Quiero dar las gracias porque me encantó. Y gracias a mi papá y a toda mi familia allá, que aunque la veo poco, la amo más que a nada del mundo. Quiero contar que Carolina es una niña muy tierna y con 16 años se viene de Mendoza a luchar por un futuro que ella cree que es el correcto, que es convertirte en una artista profesional. Tu vida no está exenta de problemas porque lamentablemente tus padres se separaron cuando tú tenías, ¿cuánto? ¿2 años? Sí, 2 años. O sea, como que de a poco te adaptas, pero siempre está eso que te queda de no haber compartido toda tu infancia, todo con tu otra parte de la familia, que es lo importante. ¿Te ha hecho falta tu padre? ¿Mi papá? Sí, a veces sí, pero como que yo siempre trato de aceptar lo que me toca. Y como toda mi familia siempre me ha apoyado muchísimo en los problemas, en todo lo que sea para hacerme sentir bien, entonces como que lo he tratado de aceptar bien, pero igual siempre duele un poco. ¿Lo viste cantar? ¿Qué te pareció? Ay, me encanta, un amor. Sí, me encanta cómo canta él, mi ídolo. ¿Y esos recuerdos que tienes cuando niña, cuando él tocaba el piano? ¿Qué te viene a la mente cuando él te dice ahora la nota? ¿Te acuerdas cuando chica te tocaba el piano? ¿De qué te acuerdas? Sí, siempre me tocaba cuando él viajaba a Mendoza, cuando viajaba más, porque después como que dejó de viajar un tiempo porque no podía. Y siempre me tocaba el piano y yo bailaba alrededor, así apagábamos las luces a media luz y me encanta, me da como melancolía eso, me encanta, ¿verdad? Tu papá y tu abuelito te tienen que estar viendo ahora desde Arica. Aprovecha de hablarles porque para ellos también va a ser muy importante lo que tú les digas. Sí, no, más que decirle que gracias por todo lo que han hecho por mí, por todo el apoyo de siempre, que los amo pero con toda mi alma y que sepan que siempre estoy dispuesta a todo para ellos. Los amo. Hola,
Les contaba Carolina Mestrovich, ha vivido prácticamente toda su vida en Mendoza, los últimos 14 años. Tenemos una sorpresa para ti. Otra. Otra que yo creo que también te va a llenar de energía. ¿Estás preparada? ¿Estás preparada? Viajamos a Mendoza. Mira. Esta fue la casa de Carolina en su infancia hasta los 8 años, donde se producían todos sus sueños y ella cantaba y bailaba. Nietita mía, mira en qué condiciones estoy, con la pierna rota, pero dentro de un mes ya me sacan el yeso. Estamos aquí en el barrio, así que espero que esta sorpresa sea hermosa para vos. ¿Quién sabe que somos los dos? Y yo... ¿Cómo? Te quiero recordar algo muy bonito para vos. Es la casa de Susana Jerez, tu profesora de canto. Carolita, sabes que te quiero, sabes que desde aquí te damos todo el apoyo. Yo como tu profesora... Sabes que espero lo mejor de vos. Mucha fuerza. Y desde acá te mando un beso enorme, mi amor. Alguien te quiere, alguien te espera. Ahora te vamos a invitar a que vamos a Luján a saludar a tu abuelito Aldo. Si te parece, acompáñanos, ¿sí? Estuve viendo en la tele y realmente... me has dejado, por supuesto, emocionado y te deseo todo, que te vaya muy bien, creo que te lo mereces e incluso pienso que vas a dar más de lo que vi. Te doy un beso grande, que te diviertas mucho y que seas feliz, que es lo más importante. Carolina, con esto de la fractura he tenido que venir a vivir acá un tiempito con la tía Loli y con Laurita. Mando un besote grandote, te estamos mirando acá con la tía. Te extraño mucho, 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 mucho y te quiero muchísimo. Y espero que tengas mucha suerte y nada, la suerte del mundo, te quiero mucho. Laurita, mirala, Caro, le estoy mostrando un poquito. Mírala, mírala, mírala. Estoy aquí frente a tu colegio, como lo podrás ver. Y este es el final del viaje, pero hay otra sorpresa más. Hola, Caro. Te vimos en rojo. Fue inevitable que me emocionara, ¿no? Que se me corrieran algunos lagrimones. Bueno, acá viste cómo tenés a todo el mundo re emocionado. Esto es una revolución, Mendoza. Acá las chicas extrañan a la Carolina salidora, bolichera. Y bueno, no, la verdad que no es lo mismo sin vos. Sos lo mejor que me pasó en la vida. Y no sé, ¿siempre voy a estar con vos? ¿Qué es eso? Es como una hermanita. Carito, te debes mucha fe. Sabemos que vas a ganar. Éxitos. Te vemos en la gala final. Te queremos mucho. Besito. Besitos. Te amamos. Me despido diciendo adiós, mi mariposita azul. Del 20 de julio, cuando el aromo florecía y se cubría de duendes pequeños. ¿Te acordás? Cuánta magia, ¿no? Chao, mi amor. Tu nona Liliana y que Dios te bendiga. No me lo esperaba. Muchísimas gracias, en serio. Esas lágrimas... Obviamente, no son de tristeza, ¿no es cierto? ¿De qué son? De miles de sentimientos encontrados porque de toda la gente que más amo y que me ha apoyado siempre. Y que muchas veces por guardarte un te amo o palabras de sentimiento, por no demostrar, te quedas corta y se merecen mucho más de lo que demostras, ¿me entiendes? Entonces, como que la impotencia de querer darles todo, las gracias infinitas. Por todo lo que hacen por mí. Mimo a tu nona Emiliana, que habla del 20 de julio. ¿Qué pasó el 20 de julio? Nací yo. No, qué lindo, en serio. Mi mariposita azul, así te llama. Sí.